¿Los virus son seres vivos? Los virus son infecciosos, diminutos y peligrosos. Pero, ¿están vivos? La respuesta rápida es que no. Pero si nos ponemos a pensar en ello, no es tan fácil justificarla, porque definir la vida es todo un desafío. Sin embargo, existen 7 características que se le atribuyen a todo ser vivo, y estos son: los seres vivos deben poder responder a los estímulos, crecer con el tiempo, producir descendencia, mantener un equilibrio interno, metabolizar energía, presentar estructura celular y adaptarse a sus entornos. Sin embargo, estas 7 características a veces no son cumplidas por los seres vivos y otras son cumplidas por seres no vivos. Las mulas son híbridos estériles, pero todos sabemos que se trata de un ser vivo. Por otro lado, los virus pueden hacer copias de sí mismos al secuestrar la maquinaria celular. ¿Eso es reproducción? Luego, tenemos a las rocas que pueden crecer ganando minerales con el tiempo, pero todos sabemos que las rocas no están vivas, ¿o sí? ¿Acaso necesitamos una definición más simple de la vida? Podemos decir que todo ser vivo presenta acciones autogeneradas y autosostenibles, es decir, que buscan comida y toman acciones para promover su vida, como un animal que busca refugio o una planta que brota sus raíces. Un virus no hace ninguna de estas cosas y tampoco presenta muchas de las 7 características mencionadas anteriormente. De hecho, los virus son inertes, a menos que entren en contacto con una célula viva. Y por todos estos motivos, al menos a día de hoy, se considera a los virus como seres no vivos. Pero quién sabe, a lo mejor en un futuro, los científicos descubran otros tipos de virus cambiando esta clasificación. Y eso es lo maravilloso de la ciencia, que todo puede ser cuestionado. Fin.